Canelo Promotions. Nos encontramos en la Ciudad de México con Gilberto El Zurdo Ramírez, quien tuvo sin duda la pelea más fuerte de su carrera y noqueó en 5 rounds al colombiano Samuel Miller. ¿Qué tal, Zurdo? Háblanos, ¿cómo te sentiste en la pelea? Bien, buenas noches, antes que nada me sentí muy bien, bien preparado. Me prendieron en el primer round, pero nos levantamos a ganar. Háblanos, ¿qué sucedió en ese primer round? ¿Te agarró con un buen golpe? ¿Te agarró con la quijada fría? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues sí, nos agarró frío, la verdad. Pero pues nos recuperamos bien, ya que traemos buena condición y muy buena preparación. Y pues eso fue lo que nos sacó adelante. Después de que te tiró, te agarró con otro golpe, tal vez igual de potente, y tú soltaste el posicionador bucal de ese impacto. Posterior al mismo, coméntanos, ¿cómo te sentiste durante todo ese round? Bueno, sí, me sentí así como del cuerpo adormilado, me sentía como mareado. Es la primera vez que me tumban y pues muy contento de haber ganado así. ¿También es la primera vez que te cortan? Sí, así es. Fueron 2 cabezazos. Uno fue intencional y el otro pues se dio, ya que chocamos, son guardias encontradas. Háblanos, Zurdo, el resto de los rounds, ¿cuándo fue que te sentiste que habías recuperado y habías tomado el control de la pelea? Bueno, al final del primer round ya me sentí muy bien, en el segundo round me sentí mejor y ya empecé a agarrar mi ritmo y pues ya más vivo y fue donde se dio la pelea. Parece, o es una percepción que tengo, que lo pudiste haber liquidado antes. ¿Estuviste precavido o simplemente no lo pudiste agarrar? Bueno, es un peleador difícil, Samuel Miller, no lo podía agarrar. Es un peleador difícil, como te digo, y pues se dio, gracias a Dios, y pues estoy muy contento, la verdad. Ahorita que me dijiste que estás muy contento, háblanos de tus promotores, ¿qué es lo que te están diciendo? Bueno, me han dicho que sigue un descanso en diciembre, empezamos la preparación en enero, y pues una pelea en febrero o marzo, pero pues muy contento, la verdad, y ya que estuvimos haciendo muy buena preparación con el campeón mundial super welter, que es Canelo Álvarez, y con Nobuhiro Ishida, que fue campeón del mundo también. Tu segunda pelea en la altura, háblanos, esta ocasión, ¿cómo la sentiste? Bueno, no me afectó nada esta vez, y pues yo digo que fue la preparación que tuvimos 2 meses en Guadalajara, y nos vinimos una semana aquí y muy bien, no me afectó como la vez pasada. ¿Algo que te gustaría agregar, Gil? Bueno, pues muchas gracias a todos, un saludo para todo Mazatlán y bien contento de una victoria así.